Primero me gustaría saber qué esperan ustedes de este taller, porque es como mitad plática, mitad taller, mitad live coding. Entonces, no sé si alguien quiera como platicarnos qué la, qué, qué la hizo quedarse a este taller en específico. ¿Alguien? <laughs> ok, ¿quién? Sí. Ah ok, perfecto, te dedicas a desarrollo también ah ah super perfecto, sí ah qué chido este alguien más sí allá al fondo, ¡Órale! Ok. bueno, espero cumplir las expectativas pero bueno, eh, también me gustaría que alzara la mano eh, quien ya haya trabajado con chatbots antes. okay, muy, poqu muy poquitas personas. Eh, quién está pensando en implementar chatbots en su empresa? o algo así. okay, ya son más. perfecto. Eh, quién programa en elixir? wow, son menos personas. <laughs> Este, ¿quién hace programación funcional? Okay, hay un poquito más. Bien. Okay, entonces es chistoso. Lo que yo les, lo que yo hice fue básicamente implementar un chatbot eh, y pensaba como darles un pequeño recorrido, como poco a poco de cómo hacerlo. Pero siento ahora que quizás si hago eso eh, nos atoremos un poco como con entender el lenguaje o entender el framework que estoy usando o así. Entonces eh, voy a platicarles también un poquito de cómo ha sido mi experiencia eh, trabajando con chatbots eh, personal y ya de ahí me paso a la parte de código. ¿Les parece? Bien. Eh, no sé, es chistoso. La verdad es que siento que hay como un tren del mame enorme con los chatbots y digo está bien, como que yo todavía soy joven en esta industria, entonces como que todavía no 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 lo veo como, ah, este es como el tren del mame de este año y así. Este, pero bueno, básicamente ahorita ya llevo como dos años picándole a los chatbots. Bueno, no, como año y medio más o menos. Este, y todo empezó en hackatones. Como que... Uh, ¿Quién de aquí participa en hackatones o ha participado en hackatones? Ok. Perfecto. Pues sí, como, como saben, un hackatón es mucho como esta competencia de código en donde no sé, como que aquí los hacemos más como una pequeña competencia de pitching. Entonces, como que al principio eh, empezamos a implementar a chatbots porque ganaban hackatones. Fue como ah, pues, esta cosa chistosa que hace tu plataforma, si lo hace un, un bot en Facebook Messenger, como que tienes tres veces más atención. Entonces, como que todo empezó por ahí. Pero luego, este, me, me fui dando cuenta de que los chatbots son más bien como interfaces. O sea, de alguna manera son un frontend. Entonces, en vez de tener a veces como una plataforma web, por la experiencia que, que necesitamos que tenga nuestro cliente, decidimos mejor usar un chatbot. Y también dentro de los mismos chatbots, eh, ¿quién de aquí hace UX? ¿Quién de aquí ha estudiado como UX de chatbots? Ah, ok. También muy pocas, pero bueno. Yo he leído un poquito nada más, justo por como un cliente que potencialmente íbamos a tener y un framework eh, que ando como medio desarrollando para ayudarme a hacer chatbots. Este, que justamente, por ejemplo, plataformas como Google Hangouts, pues te permiten hacer chatbots, pero tienes que usar como un API no oficial, ¿no? O, por ejemplo, plataformas como Facebook Messenger te dan incluso como una interfaz en la cual puedes poner botoncitos y carruseles, incluso como iframes. Entonces es muy interesante porque justo tienes esta parte de natural language processing en donde pues lo que esperas es que tu usuario no se dé tanta cuenta de que lo está teniendo una máquina o de que, o al menos como facilitar esa parte y que no sea tan cringy. O esta parte en donde le hacemos como un menú al usuario y se vuelve como un pequeño árbol de decisiones en donde solamente van cliqueando. Eh, y pues bueno, justo. Todavía me falta vender un chatbot. O al menos como hacer un chatbot que tenga un uso real eh, en el mundo. Pero creo que ahorita sí he desarrollado más o menos como seis o siete. Nada más como de. Ir a jugar a jacatones. Eh, okay, les voy a enseñar un poco como lo que había estado haciendo. Okay, se ve super pequeñita la pantalla. Déjenme ver si puedo arreglar la resolución. Bueno, ahí está. Eh, ¿Alguien de aquí conoce el Vaporwave? Ok, algunas personas. <laughs> es una corriente estética de internet, muy chistoso. Entonces, eh, lo que yo quería hacer era... ¡Wow! Oh, me desconectó. ¡Oh, no! ¿Está Lars por ahí? Ok, bueno, mientras les, les platico como lo que hice. Eh, básicamente es un chatbot al cual este, tú le puedes como u, ubican como el comando fortune de Unix. Básicamente eso, como que te publica un fortune en Facebook Messenger y te pone como las letritas como si fuera Vaporwave. Pero... <laughs> Okay. ¿Cómo? Ah, ok, perfecto. <laughs> bueno, eh, ajá, entonces básicamente, eh, si yo le escribo hey, lo que esta cosa debería regresarme es así como tu, tu día va, va, va a estar como muy padre, ¿no? Alguna cosa así, como de galleta de la fortuna. Eh, si se fijan, cuando nosotros mandamos un mensaje. Como a Facebook Messenger o algo así, eh, pues tenemos tres elementos, que es así como la comunicación funciona. Tienes un, un sender, un mensaje y un recipiente. Entonces, um, básicamente son como unos objetos muy claros uh, cuando trabajamos con el API. Solo es como, ah, ok, pues mi, mi servidor está haciendo como el, el que está como rebotando peticiones. Si, por ejemplo, un usuario me habla, ese hey me lo manda a una a un endpoint que yo ya le puse. Entonces, a partir de ese hey, yo lo que puedo hacer es decir, ah, pues, fue específicamente tal usuario o fue como específicamente tal mensaje. Entonces, voy a hacer como tal cosa. Pero, Ay, no. ah, les voy a enseñar el código. Tengo un segundo. Más vamos a improvisar slides. <laughs> ¿Alcanzan a ver todas ahí? No, okay. oh, no. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues básicamente es eso, es una tontería. Pero sí, como trabajamos con chatbots es eso, nos mandan un mensaje, hacemos algo con ese mensaje o ciertas condiciones se cumplen por ese mensaje y entonces, lo, entonces le enviamos algo al usuario. Pero, eh, por ejemplo, les voy a mostrar en el caso de Facebook. ¿Cómo podemos representar eso? Ok, y lo interesante es justo como dentro de este ping-pong. Lo que pasa cuando llega nuestro mensaje, acá, como está lineal, es un poquillo difícil de representar. pero ja, es básicamente eso, eh, quizás sea como un poco difícil entender el propósito de que les pusiera esas líneas ahí, pero básicamente el mensaje que quiero comunicarles es que solo estamos como procesando texto o haciendo cosas a partir de como texto así plano y llano que nos envían los usuarios o bueno imágenes o lo que sea, este, y a partir de eso es que vamos como generando la conversación lo digo sobre todo porque me ha tocado mucho ir a eventos, sobre todo en hackatones, en donde pues, distintos programadores pichan chatbots y de repente lo, como que la persona de negocios que le cuenta a los jueces pues, qué hicieron, como que empieza a decir que es como una inteligencia artificial o alguna cosa así. Eh, noto, más bien, un chatbot puede tener inteligencia artificial pero no todos los chatbots son inteligencia artificial. Eh, a lo que me refiero con esto justo es a que depende en esta parte de process. Bueno, es más lo voy a poner más claro. Process message. Sí. Ah. ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Oh, ya está. Este. ¿Qué me quedé? Sí, ok. La parte de los mensajes. De procesar mensajes. Eh. ¿Quién de aquí hace como natural language processing o algo que requiera como machine learning en su trabajo? Oh, qué interesante. ¿En qué trabajas? <laughs> ok, ok. Qué loco. Bueno, bueno, es que no había visto como en México alguien quisiera Elixir para machine learning. Está divertido. Este. Ok, pues sí, es, es también como una de las buzzwords, eh, y, y les, mentiría si, les mentiría si yo les dijera que yo les vengo como a, a quitar como el fog sobre ese buzzword, pero sí, solo quiero que les quede muy claro eso, los chatbots no, no implican que es inteligencia artificial, los chatbots no implica que son machine learning, y la verdad es que implementar un chatbot eh, a veces se interpreta como innovación, cuando en realidad es, es un es igual de simple o incluso más simple que hacer una plataforma web que le resuelva problemas a nuestros usuarios. Um, les voy a enseñar, por ejemplo... Ay, no, estoy no sé si hayan jugado ya con chatbots dentro de Facebook. Pero este, por ejemplo, se me hace como particularmente interesante porque pues, se ve como muy inocente, pero tiene guardada mi ubicación, porque cada que yo hablo, bueno, me, me dice el clima como todos los días y yo le puedo como poner alarmas y entonces de repente me pregunta como, oye, ¿estás en esta ciudad? Porque parece que no estás en la Ciudad de México. Y es como, ah, pues estoy en Guadalajara, no sé. Entonces es muy interesante también como todo el gathering de data que podemos hacer de nuestros usuarios con herramientas que son muy sencillas. Eso solo me recuerda el clima y me ayuda como a saber qué ropa me tengo que poner, pero puede volverse una herramienta muy interesante para después hacer eh, saber más de nuestros clientes. Justo eh, teníamos también, por ejemplo, un un prospecto en la empresa. Eh, que necesitaba como mantenerse en comunicación con 2.000 empleados. Pero algo algo interesante es que justo estos empleados buscaban como esta parte humana, no nada más como estar recibiendo correos todo el tiempo automatizados por la gente de Recursos Humanos, sino sentir que, que estaban como siendo parte de algo, o sentir como una comunicación un poco más personal. Entonces, eh, a ellos, eh, a su área de innovación, les surgió la idea de hacer un chatbot, y justo era muy interesante ver que, eh, cómo tenían esta idea de que justo el chatbot pues solo era el chatbot y ya hablaba y ya entendía y ya hacía cosas eh, creo que también algo muy interesante es entender cómo eh, el peso tecnológico de cada feature que le ponemos a este chatbot cosas tan tontas como que queremos que nos diga el clima y que también nos diga la hora eh, son dos cosas completamente aparte simplemente tan diferentes eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues sí, y justo como hablando de tema Elixir, si se fijan, cuando, cuando trabajamos en conversaciones, eh, es un ping-pong constante de request entre el usuario y, y nosotros. Entonces necesitas un sistema que pues, te aguante muchos usuarios, que te conteste rápido. No voy a ahondar en detalles porque está mi mentor aquí y me da mucha pena, pero este, bueno, mi mentor de Elixir, pero este, un poco a lo que quiero ir es que no cualquier tecnología se va a prestar como tan fácilmente para chatbots por este tema de, de los requests constantes. En algún momento, eh, saliendo de un hackathon justo, eh, un, unos chicos querían comprarnos el chatbot del hackathon y le dijimos no espérate o sea esto no está listo para producción cero así no me comprometo para nada y ellos nos decían es que tengo así cinco personas de, de soporte técnico tengo aproximadamente como treinta mil usuarios una cosa así y me decía o sea constantemente mi gente está atendiendo así 100 personas al día y es así un ir y venir de mensajes y las preguntas más tontas de la vida Así, oye, ¿cuál es su página web? Porque entro a .com y no funciona. Ay, es que es .mx. O como, oye, mi, mi recibo no me llegó al correo. Es como, ay, es que todavía no te registraste, no sé. Entonces, imagínense también como la carga que termina siendo para su aplicación, para su chatbot, sus servidores. Este, todos estos usuarios, ¿no? Y que en realidad. La gente quiere que se le conteste como al momento y, y hay de ti si se llega a perder un mensaje porque se vuelve también como un issue estar siendo como el... tener como un fallback humano de estos chatbots. Pero bueno, esta gente como que quería que recortáramos como... Si tenían cinco personas, querían tener más o menos tres en un plazo de un mes eh, con el chatbot que hiciera estas cosas. Entonces... Creo que es, es como un, un caso muy interesante en donde, pues sí, tienes como muchísimos mensajes y tecnologías como Elixir se prestan así como muchísimo para esto. Um, que también, quizá del tema tecnología, es, es importante mencionarlo lo del tooling. ¿Quién de aquí hace como.? ¿Quién de aquí programa en un lenguaje popular? O sea, como JavaScript, Java o algo así. Ok, sí, son la mayoría. Eh, ¿Quién de aquí solo programa en un lenguaje popular? O sea, sea que sepan Java y JavaScript, pero como que son lenguajes populares o. Ok. <laughs> bueno, o sea, un poco lo que iba es que también lo del tooling es bastante interesante. Un problema que nos hemos encontrado mucho como usando Elixir en la consultora en la que estoy, o en general como en mi vida, es que hace falta mucho tooling. Veo a mis amigos de JavaScript así como apretar un botón, así meter cinco librerías, apretar un botón y sacar así un chatbot perfecto, como con miles de features. Y acá no. <laughs> la mayoría de las cosas la tenemos que implementar a mano. La mayoría de los servicios de terceros a los que quieren conectarse nuestros clientes no tienen como algún wrapper a la mano. Muchas veces tienen así como incluso documentación de sus APIs, así tan, tan, tan oscura, que es así como de dud. Creo que en serio voy a tener que contemplar como que tengo que programar esto, que va a ser una latota, y además como hacer tu sistema. Eh. Está interesante lo del tooling porque justo he estado leyendo, bueno, recuerden que lo estaba mencionando, que quería hacer un pequeño framework para, para hacer bots más rápido. He estado viendo mucho que en lenguajes como JavaScript hay como frameworks diseñados de una manera muy interesante que por alguna extraña razón recae en pattern matching, que es como una cosa bonita que hace Elixir, que les voy a enseñar ahorita. Este... Okay pero imagínense esto poco mm, okay so de código entonces es es muy interesante porque justo con con todo este tema de chatbots eh, es una abstracción que se presta muchísimo para. Para diseñar cosas. Entonces, leo de, leo de otros frameworks, veo cómo los diseñan, y es como, ah, ok, pues solo tienes como casos, o sea, de alguna manera tu aplicación se vuelve como un switch enorme. Como, ah, un poco lo que les decía de, de ok, si ese es este usuario y hace tal cosa, o es tal mensaje, sobre todo como, cuando no estás haciendo como procesamiento de lenguaje natural ni nada, o incluso cuando lo estás haciendo, este. Pero digamos cada intent. ¿Alguien ha usado, o sea, quizá no ha implementado chatbots a mano, pero han usado estas herramientas que con clics te dejan hacer uno? Ok. Uh, hay una que se llama Dialogflow, me parece. Justo te permite como meterle como intents. O sea, por ejemplo, si yo digo buenos días, puedo poner que también decir hola. Eh, sea el intent saludar. Entonces, eh, está como interesante porque justo es, recae como un poquito en, en esto mismo de los cases, de, de ir cachando como respuestas seguir haciendo como, ah, ok, esto y esto sí va a ser válido para como esta respuesta. Mm. Es lo que les, les decía del pattern match. Y está chistoso. También. Um, sí, pues he, he notado que se va como un poquito hacia allá ese tema. Ok, me gustaría mostrarles ahora. Ok, más bien, les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Les gustaría saber más de, en mi experiencia, cuál ha sido como lo interesante de la parte de negocios de los, chat, de los chatbots? ¿O preferirían que les platicara más, como un poquito más de tecnología, como que he seguido viendo? <laughs> Ok. Hmm. Pues creo que un, un bot es en sí como un, un autómata. Eh, de hecho, estaba escribiendo un artículo sobre eso para una revista. Pero, eh, por ejemplo, los árabes, me parece, empezaron a inventar máquinas que hacían ciertas funciones que hacía la gente de manera mecánica. Y esos son como los primeros bots. O sea, por ejemplo, había como pequeñas maquinitas que cuando entrabas a un baño te daban eh, agua, ¿no? Y quizá te podían dar una toalla. Todo era como así, apretar una palanquita y pasaban cosas. Eh, los chatbots son eso, son como sus nietos, pero en digital. Y la función, un bot es, eh, más bien un chatbot es un bot que se dedica a conversar, así específicamente. Entonces, piensen, o sea... Del lado negocio, ¿qué es lo interesante de poder tener alguien que no come, no duerme y que puede conversar con nuestros clientes de temas que nosotros le programemos en específico? Este, creo que eso es justo como lo, lo interesante, es como tener una recepcionista que nunca se cansa. Eh, por ejemplo, yo he visto bueno, hace no tanto, quizá o sea, como a mediados del año pasado, vi que Aeroméxico sacó un bot, no, no sé si lo vieron también, y justo sacaron una promoción de que creo que los boletos que compraras por ahí tenían como un 20 o un 30% de descuento. Eh, ahí fue un caso de uso muy interesante porque justo, pues tú le ponías como así las, las tres letritas, ¿no? Voy de así México, bueno, voy de La Paz a México. Y ya te decía, ah, ok, vuelos, ¿en qué fecha vuelas? Y ya seleccionabas y todo. Todo sin salirme yo de Messenger. Lo interesante de esto también es que del lado del usuario es, es un poco más cómodo no tener que entrar al website de alguien para hacer cosas, no tener que bajar un app extra para hacer cosas. Este, y justo con aplicaciones que yo ya uso en mi, en mi día a día, poder completar acciones. O sea, yo, yo lo veo más como que Aeroméxico, eh, como si Aeroméxico tuviera un asistente que yo tengo agregada de amiga y que puedo comprar boletos desde ahí. Eh, y, y es interesante porque creo que justo toda esta parte de suscripciones de usuarios a nuestros mensajes nos permite también estar más presentes en sus mentes y además tener más datos. Porque cuando yo me conecto, eh, más bien cuando el usuario autoriza mi aplicación para siquiera mandarle un mensaje a mi bot, eh, también yo tengo la opción de pedirle otros datos. O sea, podría saber su edad, podría saber su correo, podría saber como las ciudades que ha visitado, por ejemplo, en el caso de Aeroméxico, si el usuario tiene esas cosas públicas. Entonces, algo interesante también es que estamos moviendo el negocio a los lugares en donde los usuarios se sienten chill. Es como tener un vendedor puerta a puerta. Creo que eso es en el, en el caso específico de, de bots como el de Aeroméxico, que es así como. Esta acción de comprarla la voy a hacer ahora desde el eh, app. En cambio, bots como este de este otro cliente que lo que quería más bien era que sus, sus usuarios estuvieran. Más bien sus. Perdón, sus empleados, este, se sintieran cómodos. Eh, creo que aquí más bien era como. Poder maximizar el, el tiempo de atención a, al usuario, o sea, algo algo que nosotros les platicábamos es que incluso la experiencia de onboarding de una nueva contratación podría ser, este, mucho más corta. Bueno, o sea, la experiencia podría ser como más amigable porque podrían tener como acceso a, a mejores, este, a mejor información en el tiempo en el tiempo que era adecuado y y no sé, o sea, como que del de lado Enterprise o del lado de un, un chatbot interno es, es más como para optimizar métricas, siento. O sea, como, ah, ok, estoy teniendo a 20 personas de recursos humanos y algunas de ellas solo están como respondiendo las mismas preguntas de siempre. No sé, como ahí puedes como optimizar tiempos o, o quizá alguien está como demasiado apurado por cosas que requieran como hablar con gente. Eh, esas cosas quizá las puedes como ir cortando. Um, no sé qué otra cosa podría ser interesante platicarles. No sé si han visto... Ah, bueno, les voy a platicar también del lado de... Voy a ahondar un poquito más en el caso específico de este chavo que nos quería contratar después del hackathon. Eh, su negocio básicamente era como... Préstamos, o sea, ubican como estas startups de como fintech que hacen préstamos chiquitos, pero así como súper rápido y ni te piden referencias ni nada. Eh, era más o menos algo así, pero enfocado como a millennials. Entonces, eh, el chiste de esto es que ellos hacían su análisis, como su score crediticio, a partir de data que sacaban de tu perfil de Facebook y de tus redes sociales. Y a partir de eso intentaban como calcular este, esto de del riesgo de que les fueras a pagar o no. Entonces, su comunicación era siempre, siempre, siempre por la página de Facebook. O sea, todos, ellos no tenían, creo, no tenían una plataforma web para los usuarios, tenían obviamente como algún panel de administración interno que se conectaba con, con algunas cosas que necesitaban, pero todas sus operaciones, así del lado de negocio, eran a través de Facebook. Entonces... Imagínense por qué a este a este vato en especial le urgía lo de los chatbots. Absolutamente todas las cosas, o sea, no, no tenía ni un ni un FAQ, no tenía ni un así, nada, un panel donde el usuario pudiera checar estadísticas, nada, nada, nada. Para todo el usuario tenía que preguntarle a la gente así, preguntar en la página. Oye, este, ¿cuánto dinero te debo? Oye, ¿cuándo es mi fecha de pago? Cosas así. Entonces, Creo que es, es, es un negocio muy sui generis, la verdad, pero, pero definitivamente era así como un match ideal hacerle chatbots a esta persona. Um, también no sé si han visto como todo el flujo de comercio informal que hay últimamente en Facebook, eh, o sea, como a, a partir de grupos de Facebook o gente que postea como en su perfil eh, cosas. Supongo que vieron también que Facebook abrió, abrió como toda la parte de marketplace y le empezó a dar, o sea, como a hacerle un pequeño mercado libre y así. Eh, un amigo que se dedica justo a revender productos de China, o sea, sí, productos, llaveros, cosas super random, eh, y que vende como en bulk, eh, me dice igual que justo todos los días atiende muchísimos mensajes, y es lo mismo, o sea, está el precio, pero la gente está ahí preguntando. <laughs> y o, o cosas así como como que tiene que editar el post para poner que ya se terminó porque no tiene manera de llevar un inventario o así. lo que le decía es como, "Oye, o sea, estaría increíble poder hacer como un inventario sencillo para ti en donde puedas dar o no de alta las cosas. Cada, o sea, hasta poder manejarte los pagos así porque la mayoría de, de los pagos en comercio informales es una lata, ¿no? De pasadera de claves por mensajes en donde no puedes buscar el history o en efectivo hacia el momento de la entrega. Entonces, ahí también hay como un, una gran área de oportunidad. Quizá cada vendedor no signifique como un, un ingreso considerable, pero imagínense así como tener un servicio de chatbots para, para ese mercado en donde tuvieras como un porcentaje de comisión por cada venta cerrada. Creo que el volumen es así como bastante grande como para hacer cosillas interesantes por ahí. Y lo resolvería, pues sí, una automatización. Y quizá el extra ahí sería lo de poder tener como un inventario para ellos. Um, y no sé, creo que eso, esos han sido como los casos que más me han llamado la atención, como de la parte de negocios. Eh, pero no lo sé. <laughs> ¿Tienen como alguna duda en específica? en específico de como cosas que estén intentando implementar del sí. Tres chatbots favoritos. Okay, mi chatbot favorito en México es el de Virgin Mobile. Esa cosa es mágica. O sea, jamás pensé que yo iba a tener, o sea, yo necesitaba activar el 4G en mi celular. Me, o sea, puse en el app el chatbot eh, ya estaba como logueada con mi número y todo y ya nada más le puse como activar 4G y lo activó. Está mágico, no tuve que ir a ningún centro, no tuve que hacer nada más ni mandar un correo. Eh, también como para comprar paquetes, está increíble porque es como, o sea, compro los paquetes y al momento me llega el sms de que ya se cargó el dinero. Creo que nos hace falta, o sea, tiene algunas cosas medio bochas que son como de la comunicación de Virgin Mobile que obviamente son para mí medio incómodas, pero o sea, esa cosa está súper bien hecha. El user experience de ese chatbot creo que es de lo mejorcito que he visto. Y ya de ahí, Poncho me gusta bastante el del clima, porque o sea, siento que es como un bot bastante inteligente, o al menos información como medio tonta si sí la usa bien. Si no recuerdo mal, Poncho me mandó un GIF en mi cumpleaños y es así como de ay o sea es un sistema de clima pero pues tienen ahí el, el cumpleaños de la gente y no les cuesta nada como poner ese como Easter egg eso se me hizo simpático y sí creo que esos dos son, son mis chatbots favoritos no ten, no tendría un tercero <laughs> sí ah este alguien más que quiera como comentarnos Bueno, mi pregunta va un poquito más a lo que son los bots en general. Uh -huh. eh, y bueno, en nuestra área siempre es como lo de, como lo de, ah, ustedes automatizan, entonces le quitan el empleo a la gente, ¿no? Ah. Y, y bueno, mi pregunta va a algo que, le, que leí hace poco, de que se estima que para 2021 se va a eliminar de México el 50% de los call centers. Eh, y pues mi pregunta va a eso. O sea, se supone que se van a reemplazar por chatbots. Entonces, ¿tú qué opinas de ello en cuestión de lo, digamos, el lado moral? Ok. Uh, yo creo que es una oportunidad excelente para que empleemos como mentes brillantes y cerebros que son así como complejos y que pueden aprender muchísimo para hacer tareas más enriquecedoras que atender call centers. Eh. O sea, igual suena como medio pedante porque ahorita estoy aquí, me dedico a programar y burbuja tech. pero o sea, también me ha tocado tener trabajos en donde ganas un salario, pero no tienes como ganancia en experiencia. O sea, yo creo que si le podemos si podemos quitar esos empleos, vamos a ayudar más más que empeorar. Quizá al inicio se sienta como ese desempleo, pero creo que nos vamos a ir dando cuenta de que es mucho mejor como poder automatizar las parrillas de McDonald's que a seguir teniendo esa oportunidad ahí como para hacer dinerillo fácil.